Hola, ¿sabías que en Stardew Valley hay un casino? Pues sí, en Stardew Valley podemos desbloquear un casino donde habrá una tienda donde podemos conseguir cositas. Y podremos jugar a las tragaperras y una variante del Blackjack que se llama Calico Jack. El casino está situado en el desierto de Calico, al que se accede por la puerta trasera del oasis. Al principio, el acceso está bloqueado por un matón, hasta que la misión El Misterioso Key es completada. Y para acceder al desierto necesitamos reparar la parada de autobús, completando el lote de la caja fuerte en el centro cívico, o comprándolo por 40.000 en el formulario de proyectos de desarrollo de Joya. Que si quieres saber cómo completar este lote y los demás lotes del centro cívico, tengo un vídeo que te explico cómo hacerlo. Y también necesitamos completar la misión del misterioso Key. En la misión del misterioso Key, necesitaremos encontrar una nota secreta que se encuentra en el túnel de la parada de autobús. Y necesitaremos una pila. Y la pila se consigue gracias al pararrayos que fabrica las pilas después de un día de tormenta. ¿Que cómo conseguimos el pararrayos? Muy fácil. Podremos conseguir la receta del pararrayos en el nivel 6 de recolección. Después de ofrecer la pila, nos indica que tendremos que dejar una concha arcoíris en la caja del andén de la estación de tren. Y la concha arcoíris se recolecta en la playa en verano. Y si no estás en verano, puedes conseguirlo como regalo por correo si has llegado a 7 corazones con Demetrios. Al dejar la concha arcoíris, nos aparece otra nota secreta que nos dice que dejemos 10 remolachas en la nevera del alcalde Lewis. ¿Que cómo conseguimos las remolachas? También te lo digo, en la tienda de Sandy, el Oasis, ahí podremos comprar las remolachas. Una vez hecho, nos aparecerá otra y nos dice: ofrece al dragón de las arenas su última comida. Para ello, tendremos que ir al desierto. Y no sé si os habéis fijado que hay un esqueleto de dinosaurio. Exacto. Ese es el dragón de las arenas. Y tendremos que poner el objeto Esencia Solar. Que la Esencia Solar es un botín al matar monstruos de fantasmas, cabeza de metal, niños calamar y momias. También Krovus te lo puede vender en las cloacas. Una vez ofrecido la Esencia Solar, nos sale otra nota que nos dice que revisemos el montón de madera de nuestra casa. Y allí encontramos la tarjeta del club que da acceso al casino en el oasis. Una vez conseguido la tarjeta del club, nos acercamos al matón y nos va a dejar entrar. Aquí, en el casino, el señor Key está constantemente presente en la sala. Y a la derecha del señor Key hay una máquina para cambiar oro por monedas Key, a una tasa de 1000 de oro por 100 monedas Key. Las monedas Key se pueden utilizar tanto para jugar como para comprar objetos dentro del casino, y no se pueden volver a convertir en oro. En la parte superior izquierda de la sala hay un monitor que muestra nuestras estadísticas en el juego. Y en la parte superior derecha de la sala hay un hombre bastante sospechoso, al lado de una maceta, que nos ofrece vender una estatua de la Fortuna Eterna por 1 millón de oro. La estatua de la Fortuna Eterna es una pieza de mueble que produce un regalo o un artículo por día, y es posible tener varias de estas estatuas. Y en la tienda del casino podemos conseguir el espantapájaros raro, que este es uno de los 8 modelos que hay, para poder completar toda la colección. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo, no te vayas, déjame darte las gracias. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete, que a mí me haces un favor enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.